Hola, 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 ¿qué tal? No. Buenos días a todos. Bendiciones para todos. Cuídense bastante. El día de hoy pues les voy a mostrar un poquito de lo que hacemos acá mi mamá y yo en la casa. Pues hoy es domingo, ¿verdad? Y pues lo tengo libre. Aunque pues los domingos pues me gusta estar acá en la casa y descansar un poco porque ya pues luego es lunes y en fin hay que ir al colegio, ¿verdad? Entonces les voy a mostrar ahorita que me di cuenta una mata de dos matas de papaya y luego les voy a mostrar lo que hace mi mamá y lo que hago yo. Miren, no me había dado cuenta de esto. No sé si mi mamá ya se dio cuenta. Pero miren, vamos a comer papayas. Hay cuatro papayas, cinco papayas. No, hombre, hay bastante. Miren. Miren, acá hay un grandote. Es una bendición poder vivir en el campo. Y pues pertenecer al campo, ¿verdad? Yo pues prefiero mil veces esto, porque miren, hay fruta y un sinfín de cosas que tenemos acá. La verdad siempre lo hemos dicho en los videos, ¿verdad? Acá pues hay un poco de todo, incluyendo fruta y toda la cosa. Lo único que no tenemos sembrado es verdura, porque pues no sé por qué, pero la cosa es que ellos lo siembran en otro municipio o algo así. Lo que sí tenemos son plátanos, bananos, rambutanes, limones, cacao, pataste, mango, coco y caulote, que es una fruta. Es una fruta para comer y una fruta que sirve para medicina. O sea, lo utilizamos para medicamento como para la tos. Cuando tenés fuerte tos, pues utilicemos eso. Y miren, ahí tenemos una mata de frijol. Y hay un poco de todo. Acá hay medicinas también que son cultivadas acá. Allí, por ejemplo, hay flor de muerto. Eso también es muy bueno para el alboroto de lombriz. Cuando tenés lombrices y todo ese caso. Pero eso ocurre más en niños pequeños. En sí, pues acá hay un poco de todo, gracias a Dios. Y por ejemplo esto, miren, ahorita me acabo de dar cuenta de que hay una mata de papaya, pero está dividida, miren, en dos. Y esta ya tiene. Ahí tiene uno. Chiquitito, pero tiene. Ya tiene dos, miren, cuatro. 6, 8 y tiene más pequeño. Esperemos que crezcan y que salgan bien grandotes, ¿verdad? Y ahorita les voy a mostrar lo que hacemos mi mamá y yo en casa. Primero que nada, pues les voy a mostrar un poquito de ropa que yo lavé, porque principalmente mi mamá me levanta a las 5 de la mañana para lavar la ropa, porque a esa hora viene el agua. Pero como yo soy una dormilona, pues me levanto hasta las 6 o 7 de la mañana. Pero todavía alcanzo el agua. Y pues ahorita lavé un poquito, porque ayer pues lavé casi todo y para hoy pues solo me queda un poco. Y ahorita les voy a mostrar. Bueno, acá está la ropa que lavé temprano. Ahí hay un pañuelo, unos playeras, un pantalón, una blusa de mi mamá, una mía, un short mío, una camiseta de mi papá y una blusa mía. Eso fue lo que lavé hoy, temprano, a las 7 de la mañana. Y como tengo suerte, porque el agua pues se va casi a las 8. Entonces me da tiempo de lavarlo, ¿verdad? Eso fue lo que lavé hoy. Y
Se preguntarán si la ropa no cae o algo así, porque se utilizan ganchitos para ropa y todo ese rollo. Pero les quiero decir que no cae. Porque, au, porque está dividido en dos, miren. Y tiene, o sea, el mismo, quedan el mismo tamaño. Y eso hace que cuando haya aire, la ropa no caiga. O a veces, por ejemplo, hace fuerte aire o algo así, se va la ropa. Pero eso sucede porque tendemos la ropa de esta manera. Cuando dejamos la ropa de esta manera, miren, es más fácil y probablemente que la ropa caiga, porque como ven, solo hay un pedacito de lo que está agarrado de esta parte y la mayor parte pues lo tiene acá. Entonces, pues ahí sí hay muchas posibilidades de que la ropa, o sea, caiga o poco a poco se va resbalando, pero eso va dependiendo de la tela también de la ropa. Como esta es bien dura, podría decir yo, miren, entonces no se resbala. Lo único que queda, queda así, pero si hace aire y todo ese rollo, entonces sí, pues sí, mi ropa va a caer o algo así por el estilo. Pero la otra manera de que tendemos nosotros la ropa es de que lo dejamos así, para que, o sea, de los dos lados esté igual y para que no se caiga. Miren, acá, aquí quedó. Y miren, acá está del mismo tamaño. Igual pasa con este short. Está la mitad acá y la otra mitad allá. Para eso, pues, para que no se caiga. Ahí está la cusca. Voy a ir allá con mi mamá, porque eso fue lo poquito que yo hice. Y ella también, fue al molino. Y ahorita les va a comentar. Ahí tiene otro poco de ropa. Eso fue lo que lavé ayer, pero no lo había atendido, por eso solo salió hace poquito. Está húmedo. Les decía, cuando mi mamá fue al molino, yo me quedé lavando. Y ahorita aquí está la masa que fue a echar mi mamá. Y ya tenemos listo el comal, ya está lavado. Ahorita que venga mi mamá, va a poner el comal, va a guardar esto y pues yo me siento a hacer ya la tortilla. Está mi papá en el barrio acá. Entonces nos dividimos el trabajo pues en equipo. Ah, ya tiene agua hirviendo ella para su café. Margarita se pone a lavar con tal de descanso y yo lavo el maíz, voy al molino y ahorita nos compartimos, ¿verdad? Porque solo uno se cansa y ahorita arreglo el comal, voy a empezar a tortear. Margarita termina de tender la ropa y eso es lo que hacemos todos los días. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que no se siente el día y cuando llego como a las 10, a las 9. Ahorita ella se queda anciana, yo preparo mi comida para el desayuno, mantener un anciano y a mi papá, a mi esposa y a mí. Y a Margarita y después de último me quedé porque ella desayuna hasta las 10. Entonces, eso es lo que hago todos los días, ella se va a la escuela, torteando, tiende la tour.
mientras que ella viene, a veces viene muy tarde, ella no viene a trabajar, no viene solo, viene a comer y a dormir, o revisar el cuaderno, hacer otras cosas. Eso es lo que hacemos, porque mientras estamos en vida tenemos que luchar, y mientras que Dios me ayude, ¿verdad? Porque gracias a Dios yo volví en el tiempo de que yo descansé como 3 años, ya no trabajé, ya no, porque yo no soportaba el dolor. Pero yo no cuento a nadie, lo que yo lo que hago es voy a la iglesia, ir a orar, a ayunar. Después, ¿verdad? Que vieran mis hijos como yo me encuentro así. Me hicieron una junta y me mandaron al doctor. Y al doctor me recetó tanta medicamento. Y gracias a Dios, ese medicamento que yo me lo tomé me cayó bien. Y a pesar, ¿verdad?, que la situación que hay en nuestra vida, como pobre, y seguimos luchando, porque así es. Y gracias a Dios, ¿verdad?, y le agradezco a Dios en el tiempo también que nos ayude, me dieron, y todas esas personas me ayudaron a algo. Y yo estoy muy agradecida, yo nunca me olvido, nunca yo voy a decir sí, que la persona aquí no sé. Tengo que, el trabajo de uno es orar por todo y agradecerle a Dios, ¿verdad? Porque ni por un momento yo ofende a nadie, tal vez yo ofendo en qué hacer, a veces no me da tiempo de pedirle a Dios de rodillas, pero yo caminando voy clamando al Señor, ¿verdad? Pero gracias a Dios. Me ha ido bien, y ahorita ayer, está Margarita, no tuve tiempo, está arreglando un pastel, viene un poco de maíz, ya no grabó ya. Bien, grabé un poco. Así hago yo el tortilla y a veces junto, las personas vienen a pedir, y me pagan, y así lo junto, para comprar veneno, a juntar el, para comprar el abono, porque eso es lo que yo hago, mientras que luchando, ¿verdad? Y ya tenían el maízito. Si uno quiere vender su quintal, 2 quintal, entonces ya es para alguien, le sirva a uno, porque yo me aburro de comprar maízito porque está muy cariñoso, está hasta 250. Y cambia el maíz de uno, pues le da solo lo bajo y lo de grano y lo pone. Entonces yo, ¿verdad?, luché. Y gracias a Dios que ahorita Margarita grabó ayer y ahí tengo un poco de maíz, estoy muy agradecida y gracias a Dios, ¿verdad?, con las luchas y tantas cosas adelante de que bien. Y yo le agradezco a Dios porque Dios nunca me ve, Dios nunca me desampara. Le agradezco a Él por toda esta cosecha, ya se sembró y ya la coseché y gracias por todas esas palabras y a Dios. No. Entonces nos despedimos y nos vemos en el siguiente video. Un beso para todos y hasta la próxima.